demasiado. Espérate. Yo sé lo que yo voy a hacer. Sí, sí. Bueno. Eso no está de corriente a ti. Porque tú tienes ese cable agarrado a la mano. Oye, si yo agarro este así, tú ves, sí. No me da. Sí. Si yo agarro este así, no me da. Ah. Ahora yo agarro. ¡Ay, coño! ¡Muérete, maldito! ¡Vaya explicándole! ¡Muérete, maldito! ¡Muérete, Bueno, no. No, ese no es por morir porque ese es el que te va a matar a ti. ¿Pero qué de no, es que te va a matar? No, entonces ¿quién te mata? Esto es la vergüenza. ¿Quién te mata? Es verdad. Pues entonces tranquilo. El hijo del pollero. Sí, señor. Esta vez está acusado de ser pirata. De estar pirateando películas en las calles. El cual pirateó a la soga. Que pirateaste a la soga. Sí. Pirateó la soga, la soga corta por lo más delgado. Sí. Ahí, Pero pirateaste a Trópico de Sangre. Trópico de Sangre. Sanky Panky 2 la pirateaste. Y no le hemos comenzado a hacer. Y ya la pirateaste. Ha pirateado tanta película que está condenado a la silla eléctrica. A morir ahora mismo. Pero no te rías, hombre. Ah, pero ¿y qué tú quieres? Sí, yo gozo eso. Machuca. Costupla. ¡Ay! Ah, perdona. Muerte, mordito. Ahora, hijo del pollero, ¿cuáles son tus últimas palabras? Dila ahí, dila. Está gozando, ¿eh? Está bien, yo me voy a morir aquí en la silla eléctrica por un CD que yo quemaba para buscarme la vida. Porque dime tú, de 60 pesos, 50. Que hay gente que no puede ir a un cine porque algunas veces es tan caro y yo se la llevo allá a la casa en 50 pesitos. Y ya mira cómo me tienen aquí. Sin embargo, el que agarró la película de Sobé de Agosto en tabla, que la sacó de la fiscalía y la tiró en la calle, nadie le ha dicho nada. Porque el que hizo eso, ¿tú sabes quién fue? Mira, el que... ¡Pégalo, cabrón! ¡Ay, qué lindo tú estás! ¡Qué precioso! ¿Me queda bien la ropa? ¡Sí! ¡Qué bueno, porque pienso comprarla! ¡Ay, ridículo! ¡Ay, no! ¡Vámonos para allá! ¡Mira la guagua ahí! ¡La semana! Saludo bien. Oh, mira, está. Por aquí. Ah, sí, por aquí que pasa. Ya vi una guagua, se me fue. Voy a esperar a la segunda guagua aquí. Mierda, mano. La situación está difícil en este país, muy difícil. La comida por la nube. La luz no hay, te la cobran cara. Sí, es verdad. La medicina no te puedes poner porque te vas a morir. Óyeme. La vida está sumamente cara, mi hermano, y la delincuencia acabando, y la delincuencia por todas partes atracando gente, matando gente. Oye, hermano, la vida está cara. Bueno, pero está bien, ponte en precio que te voy a atracar.